Todo lo que tú puedes ver aquí en Beaufort Highway, toda la gente cuando maneja están preguntando qué está pasando. Hay demasiadas cosas, murales siendo pintados. Cuando vienen aquí a la licorería yo oigo que la gente dice, oh, aquí también es parte de los murales que se están pintando. Y pues el mensaje que estamos tratando de dar es, como te digo, pro derechos humanos, pro migración. El mensaje que yo estoy tratando de plasmar en mi pared es el sueño de todos los dreamers, de que queremos alcanzar esa libertad, queremos alcanzar ese sueño, sí, prácticamente. ¿Son todas estas manos queriendo alcanzar el águila? El ave es un pájaro, se llama macaw, que es un pájaro típico de Brasil y de la selva de Sudamérica. De colores muy bonitos, rojos, verdes, amarillos. Es un pájaro de paraíso, les llaman, ¿no? Los pájaros de paraíso. Y está el Nautilus Shell, no sé cómo se diga en español, pero es la concha, el espiral que tiene geometría perfecta, o Golden Ratio, no sé cómo se llame también eso en español. Y ese es, simbólicamente representa la educación. El ave representa la libertad. Y las manos de los inmigrantes, y no quiero decir solamente latinos, me refiero a todos los inmigrantes en general, tratando de alcanzar esa libertad, educación, y del otro lado van a haber otros motivos también como identidad. Quiero hacer una máscara del otro lado, porque este mural es como hace un wrap, sí, hace todo alrededor del edificio. Así que de este lado está el tema de educación, libertad, y del otro lado quiero que sea identidad con de las máscaras, y voy a añadir un simbolismo más, nada más que no estoy muy precisamente cierto de cuál es apropiado en este momento.